Hola amigos de Aprende Ya. El día de hoy vamos a ver cómo buscar un texto y reemplazarlo utilizando Word 2016. Recordemos que este mismo proceso lo pueden realizar en Word 2007, 2010, 2013. Lo que vamos a hacer es ir a la opción Inicio, luego damos clic acá al final en Buscar, Búsqueda avanzada, y aquí nos aparece Reemplazar. Damos clic en Reemplazar. Escribimos la palabra que deseamos buscar. Vamos a buscar, por ejemplo, datos. Y la vamos a reemplazar con información. Nos podemos ubicar al principio de la página. Le decimos buscar siguiente. Y aquí nos aparece entonces, resaltada, nos aparece la información que ha encontrado. Le decimos reemplazar. Reemplazar. O reemplazar todos. Y aquí nos informa que ha realizado 9 reemplazos. Vamos a hacer el ejercicio con otra palabra. Escribimos la palabra que deseamos buscar. Vamos a buscar la palabra clientes. La vamos a reemplazar por usuarios. Le decimos reemplazar o reemplazar todos. Para que nos lo reemplace todos de una vez. Y aquí nos dice que ha realizado 2 reemplazos. Aquí, por ejemplo, en esta tenía clientes y ahora nos aparece la palabra usuarios. Ahora vamos a probar reemplazar la palabra usuarios por un espacio vacío. Digámosle reemplazar, reemplazar todos. Decimos que sí. Y vemos acá, por ejemplo, este paréntesis nos quedó sin información. Vemos acá en trabajo estaba la palabra usuarios y no nos quedó nada. Bueno, amigos de Aprende Ya, eso es todo por hoy. No olviden suscribirse y darle me gusta.